Hola, buenos días. Sí, buenos días. Muchísimas gracias por haber vuelto después de ayer. Ya veo que tenéis muchas ganas y a los que vienen hoy por primera vez, pues también bienvenidos y gracias por venir. Hoy tenemos dos trabajos distintos, uno a tijera y el otro es una mezcla entre cepillados, stripping. Son dos perros que habitualmente no los tenemos en la peluquería, pero, por ejemplo, el Kerry Blue, si sabemos arreglar un Kerry Blue, sabemos arreglar cualquier perro. Es el perro que todo peluquero sueña con arreglarlo y dejarlo fantástico y es el perro que nos gusta a todos hacer, ¿no? Porque con él podemos hacer maravillas con la tijera. Y un Adgano, bueno, es algo más exótico, pero también tiene una particularidad y es que tenemos que utilizar todas las técnicas de peluquería. Tenemos que dominar todas las técnicas de peluquería para poder arreglar un Adgano. Porque tenemos que hacer stripping, tenemos que utilizar la tijera, podemos utilizar la máquina en algunas partes y tenemos que utilizar muy bien el cepillo. Y sobre todo tenemos que tener una buena metodología de lavado y secado, porque si no tampoco conseguiríamos hacer nada. Por lo tanto, es uno de los trabajos más completos y en los que el peluquero tiene que ser no especialista en algo, sino en todo. Y bueno, vamos a comenzar. Bueno, hola. Hola, buenos días. Soy Mireia, vamos a hacer un Kerry Blue Terrier hoy y ahora os iré explicando paso a paso cómo hacer un Kerry Blue en vuestra peluquería, ¿vale? Hola, buenos días, me llamo Sonia. Gracias a todos por estar aquí y gracias a Artero por invitarme. Yo os he traído un galgo Adgano y bueno, es un perro muy divertido de hacer, así que ahora os lo voy contando. Bueno, yo con el Kerry siempre empiezo por las zonas cortas, ¿vale? Las máquinas. Normalmente este ejemplar tiene muy buen color, ¿vale? Es muy azulado, entonces le hago las máquinas muy cortas. Normalmente se lo hago con una 40 de Oster o un milímetro de Asculap o con la Faster a la cuchilla mínima, ¿vale? Si fuera un perro muy oscuro, no lo pasaría tan corto porque se le va a ver mucho la piel y va a quedar como si tuviera trasquilones. Y si es un perro de peluquería que no está acostumbrado a pasar la máquina, tampoco, porque probablemente se va a irritar. ¿Vale? Este perrito, como le hago a menudo, no hay problema con hacerle corto. Empiezo desde el esternón, ¿vale? Haciendo un triángulo hacia exterior de oreja. Un triángulo invertido. Más o menos el esternón de este perro está aquí, dos dedos por encima. Y aquí normalmente tienen una pequita ellos con un pelito más duro.
Aproximadamente es ahí. Como dijo Carol ayer con el Scottish, es aproximadamente hasta su colmillo por abajo. Tiene que tener una cabeza larga y estrecha, tipo tubo, pero a la vez masculina, es un macho. Las mejillas son igual que el Scottish de ayer de Carol. La hago de interior de oreja hacia exterior de ojo y hacia comisura de boca. Como una especie de triángulo, pero de aquí recto. No sé si lo veis. ¿Sí? De exterior de oreja hacia ojo, con la 40 a la contra también. Y hacia comisura de boca. Y aquí arriba, para marcar el cráneo recto, paso la máquina hacia arriba, para que aquí me vaya quedando la forma rectangular. La oreja la paso tanto internamente como externamente con la misma, a favor, por supuesto. Y en ejemplares que tienen buen frente, un frente bonito, lo enseño más. Pongo la faster al máximo de altura, que sería unos 3 milímetros, y paso los hombros, por supuesto, si los puedo enseñar. Haciendo ahora a favor, con una cuchilla o 3 milímetros, y enseñando más todo el hombro. Solo si tiene un hombro correcto, claro. Si tiene un hombro feo, lo taparé. ¿Vale? Básicamente, en el otro lado voy a ir haciendo lo mismo mientras Sonia os va contando un poco lo que va haciendo en el afgano. Bueno, el afgano se arregla stripping siempre en la zona dorsal. ¿Vale? Tenemos dos opciones, o hacer desde las escápulas toda la zona hasta la silla y el rabo por arriba, o desde el occipucio todo. La zona de la silla es la que tiene que dar más marcada, es muy peculiar, estos dos huesos de aquí son muy peculiares en el afgano y tienen que quedar bien marcados, que se note bastante. Sí. Bueno, a mí me gusta que quede bien marcadita. Entonces, en función de cómo veas el ancho del perro, tú vas a decidir y la calidad de pelo que tenga. Pero que quede caído. A mí no me gusta que se vea luego cuando van andando que se separa todo el pelo así de golpe. Toda esta zona de aquí que te quede bien marcada. No sé, a lo mejor en este sería casi 3 dedos y medio, ¿sabes? También va a depender del rabo, si lo tiene bien colocado o no. Pero lo vas a ver fácil, ¿eh? A ver, no. Te voy a dar la vuelta para que vean el otro lado.
nos salen. Bueno, en estos dos trabajos, que me han dicho que explique un poco lo que es el antiestático, en estos dos trabajos el antiestático se utiliza, pero con fines distintos. El antiestático tiene muchísimas aplicaciones. En este caso, como podéis ver, tenemos un Kerry Blue que es todo volumen. Necesitamos mucho, mucho volumen y pulir. Y sin embargo, aquí tenemos un perro con pelo lacio, largo y que tiene que estar pegado y no tiene que ser volátil. Entonces, claro, la pregunta dice, joder, ¿cómo un producto puede servir para las dos cosas, ¿no? Pues sirve. Los utilizamos. Con el Kerry Blue es igual que cuando hacemos un caniche. Los caniches que visteis ayer, lo único que varía es el tipo de pelo. El tipo de pelo es distinto, pero lo demás es lo mismo. Tiene que quedar pulido y tiene que quedar muy unido. Y es más, veremos las formas y veréis que hay muy poquita diferencia de las formas que tenía el caniche ayer y las que tiene el Kerry Blue. Entonces, siguiendo con el antiestático, a la hora de cortar, si vamos echando antiestático, lo que hacemos es que el pelo, cuando pasamos el peine y lo levantamos, se nos quede donde lo dejamos. Porque el problema cuando pasamos el peine es que nos pueden pasar dos cosas. Una, que al estirar, claro, en las peluquerías hace calor, el peine es de metal y cuando aplicamos el peine, fricción al pelo, ¿qué es lo que pasa? Electricidad estática y el pelo hace chof y se dispara. Claro, cortar eso es un poco dudoso porque dices, ¿dónde? ¿Cómo? No está en su sitio el pelo para poder cortarnos, podemos llevar un susto. Sin embargo, con el antiestático lo que eliminamos es toda la electricidad estática, como el propio nombre dice evidentemente, y cuando levantemos con el peine nos va a quedar donde lo dejamos. Por lo tanto, ya tenemos una aplicación. Aquí, en el afgano, ¿qué es lo que conseguimos? Lo mismo, cuando estamos pasando el cepillo, incluso más, porque aquí generamos muchísima más electricidad estática. En el momento que metemos un peine metálico, el pelo va a salir disparado. Por lo tanto, si le quitamos toda esa carga eléctrica, cuando pasemos el cepillo, va a quedar completamente planchado. ¿Vale? Entonces ahí tenemos dos aplicaciones de un mismo producto. No sé si ha quedado contestada la pregunta. Y para eso lo utilizamos. Y ahora, en cuanto a formas, yo el primer seminario que dimos ayer a la mañana, que era lo que decía, todos los perros son iguales, tienen las mismas formas y varían muy poquito de unos cortes a otros. ¿Vale? Y a lo largo de los perros que hemos ido haciendo, se ha ido demostrando. Y aquí tenéis las formas que hicimos ayer, ¿recordáis? Cortábamos la grupa y teníamos encima el ilion. Del ilion, el siguiente punto, ¿cuál era? El isquion. ¿Lo veis? Con su caída correspondiente. Del isquion, ¿hasta dónde ha bajado pelao? Hasta la parte atrás de la rodilla. Desde la parte atrás de la rodilla hasta la punta del corvejón, creciendo el pelo para marcar angulación. Y desde ahí, vale, aquí puede haber una variación, pero yo siempre digo lo mismo, bajas perpendicular al suelo y cortas. Y luego ya le das la inclinación que quieras. Hay perros que no se les puede hacer esto, al Kerry se les suele hacer, depende, hay quien lo hace perpendicular más recto o menos recto. En algunas razas no se puede hacer porque puede llegar a aparecer pata de liebre y la pata de liebre está penalizada en muchas razas. ¿Vale? ¿Entendéis lo que es una pata de liebre? Sería como los pastores alemanes que tienen las patas, eso en muchas razas está penalizado, porque tienen que bajar los corvejones perpendiculares al suelo. Pero es la única variación, pero ahí cortamos al suelo y luego redondeamos y damos forma. Del suelo nos vamos a la uña redondeando, ¿lo veis? Y de ahí buscamos el ijar arriba, o gordetillo, como le queráis llamar. Y en el medio, ¿qué teníamos? La rodilla. ¿Veis que es el punto más saliente la rodilla? Siempre tiene que ser el punto más saliente la rodilla, porque si no nos quedaría una pata de palo.
Esto se hace en todas las razas. En el bichón frisé es en la única que no lo sé, porque además a lo que los hacen es pequeña y nos va a aparecer un cuello muy cortito. Fijaros si es importante. Porque yo puedo tener el occipucio mucho más adelante, pero si yo dejo pelo hacia atrás, ¿qué consigo? Un cráneo mucho más largo. Ópticamente es un cráneo mucho más largo. Le puedo dar la largura y además, como tengo un pelo que no es lacio, que no se va a caer, va a quedarse donde esté, pues ya consigo un cráneo mucho más largo. ¿Veis? Además, de hecho está, ¿veis ahora mismo dónde está falseado? Está casi a la altura de la correa. Parece que acaba ahí y no acaba ahí. Y no acaba ahí. Bueno, este sí tiene una pedazo cabeza de la leche, ¿no? Pero ahí lo llevamos hasta donde queremos. Y de ahí lanzamos cuello, ¿eh? El cuello, los hombros están mucho más adelante. Los llevamos casi hasta la última, hasta la costilla flotante casi lo llevamos. Fijaros la exageración. Para eso dejamos la cresta. Y entonces, ¿qué es lo que hemos conseguido? Un cuello mucho más largo y un cuerpo mucho más corto. Porque luego encima, si a la cola, en la base de la cola, lo que hice ayer yo con el caniche, a la base de la cola le dejo un triangulito de pelo, pues le he comido 5 centímetros por delante y 3 centímetros por detrás, tengo un perro que es 8 centímetros más corto que lo real. Esos son los trucos que se utilizan, porque esto es un arreglo de exposición. Los arreglos de show se trata de engañar, porque lo que me están juzgando es al perro, me están juzgando las formas. Sin embargo, esto, en un arreglo de campeonato, depende de quién te juzgue, te dirá, te pasa el peine y dice, aquí hay más pelo que aquí, porque buscan uniformidad, buscan larguras iguales, no buscan la forma del perro, buscan tu trabajo, es distinto. Ahora, la hermosura que puede tener este trabajo no tiene nada que ver con un perro acabado en campeonato, evidentemente. Aunque ahora ya ha cambiado y en los campeonatos también se empiezan a hacer formas. Se empiezan a buscar ya, hay jueces que vienen de show y buscan la forma. Porque realmente lo que tenemos al final que es que ir todos al estándar. Y se está unificando un poco. ¿Eh? Pero aquí en un trabajo de hay truquillos. Este perro, por ejemplo, al final el pelo tiene que ser astracanado, ¿no? Pues hay trucos, claro, en vez de estar puliendo horas y horas y horas, que tampoco a veces es tan importante, pues echas un poquito de agua, lo humedeces, te sale el astracanado y desaparecen todas las puntas. ¿Vale? Y entonces esto que es muy importante, que son las formas, es si sabéis esto, sabéis hacer todos los perros. Es que no hay ni un solo perro. Solo variaría pues los con faldones o no faldones. Y los de pelo largo, que es otra historia. Pero lo demás, eso es lo que hay. Si la peluquería no es más larga, es así. Y ayer nos terminé de explicar lo de los terrier de pata larga y los terrier de pata corta. Pero el arreglo, al final, es el mismo, una con faldón y otro sin faldón. Todos los de pata corta con faldón y todos los de pata larga sin faldón. Pero quitando el faldón, el resto del arreglo es exactamente igual. Hay muy pequeñas variaciones. Hay particularidades en alguna que otra raza, pero como ayer no sé quién empezó a hablar del... Ah, sí, Lulú, que puso como ejemplo y no tuvo otra cosa que decir el Dandy Demon. Digo, joder, todos los días en la peluquería, 3. Bueno, es un perro extraño también porque tienes que utilizar todas las técnicas, igual que en el afgano. Un Dandy Demon lleva stripping, lleva tijera, lleva cepillo. Entonces, es otra de las particularidades. Y es un terrier. ¿Vale? ¿Queda claro? O sea, yo lo que pretendo no es que sepáis hacer un curry, lo que pretendo es que sepáis hacer todos los perros y que sepáis lo que son unas formas. Y al final es lo que hay. Y bueno, ahora explicará. Ah, y lo de la cabeza que ha explicado ella, hay muchas formas. O sea, esa es la más lógica. A veces, si no tienes muy buena técnica de tijera y de dominio de las cabezas de terrier, hay que tener cuidado, el buscar el último, el colmillo, está bien, ¿no? Porque al final es una perilla, abajo no es una barba, es una perilla que alarga cuello y al final a ellos se les deja porque es un perro de trabajo. Entonces hay que protegerle los belfos y hay que protegerle los ojos. Por eso se deja, no es porque sea bonito, ¿eh?
Todos los perros, todo lo que se hace en un perro es por el trabajo que desarrolla. Chico. Los que crean la raza, ¿qué hacen? En su día, cuando crearon las razas, lo único que hacían era ir seleccionando e ir buscando qué trabajo hacían y mejorar. ¿Y para eso qué hacían? Pues buscar las características que mejor les iban. El perro era una herramienta de trabajo. Hoy día es un animal de compañía y es un compañero, pero entonces era una herramienta de trabajo y hacían verdaderas maravillas. Hay verdaderas máquinas, o sea, hechas para el trabajo. Y todo era perfecto. Se diseñaba, era un diseño perfecto. Hay razas que son de diseño perfecto. Yo siempre pongo el ejemplo del Foster Terrier porque es la máquina perfecta. O sea, todo lo que hay en un Foster Terrier es perfecto para desarrollar su trabajo. No hay nada que se dejara a aleatoriamente. Todo tiene un porqué dentro de ese perro y en todos, ¿eh? Pero en ese en concreto es que todo es perfecto. Todo. Desde la cola. ¿Sabéis para qué sirve la cola de un fox? ¿Y dónde está situada la cola del Foster Terrier? ¿Sabéis para qué sirve? Para sacarlos de la madriguera, es un asa. La tienen, no la tienen al final de la espalda, la tienen encima de la espalda. Un Foster Terrier tiene la cola insertada encima de la grupa. Tiene que estar perpendicular, incluso un poco para adelante. Pues es perfecto para llegar, coger y poder sacar. ¿Habéis visto los dientes de un Foster Terrier alguna vez? ¿Lo habéis visto? Son más grandes que los de un pastor alemán, con un tamaño 4 veces más pequeño. Pues tiene unos dientes así. ¿Por qué? Porque tiene que entrar a una madriguera, pegarle un bocado a un zorro y tenerlo hasta que lo saquen, porque él no puede sacarlo, porque pesa mucho más que él. Pero cuando sacan, sale perro, zorro, todo para afuera. ¿Habéis visto ese andar que tiene? ¿Cómo anda un Foster Terrier? Esos pasitos cortitos, ti. No puede, no tiene angulación. Este perro tiene una angulación terrier, vale, tampoco tienen mucha, ¿eh? Los terrier tienen una angulación de 110 grados, por lo tanto no pueden desarrollar. Aquí tenemos 90 grados, es una máquina, levanta la pata hasta la altura de la cabeza cuando va corriendo, porque tiene que correr, es velocidad. El Foster Terrier no. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es el trabajo de un Foster Terrier? Escarbar, meterse en la madriguera y escarbar. Entonces, ¿qué consiguen? Le quitan la angulación delantera y ese perro hace ti y sus patas son maravillosas para escarbar. Por eso tiene ese andar de pasitos cortitos. Parece que está siempre en el mismo sitio que no avanza. Es porque se diseñaron esas patas para escarbar. La dureza de su pelo para poder entrar en las madrigueras. Todo es puro. Esa cabeza, ¿no habéis visto que es una cabeza anormal? Que es enorme, larga y estrechita. Es un tubito largo y estrecho. Porque tiene que entrar en un agujero. Las cejas, para protegerle los ojos. Las barbas, para protegerle los labios, los belfos. Todo es puro diseño. Y todas las razas están creadas así. Todas. No hay nada que digas, jo, ¿y esto por qué es así? No, no. Porque el estándar lo dice y porque los que crearon la raza la hicieron así para que hiciera una función de trabajo. El afgano caza tigres, cazan, les vuelven locos. El afgano es un perro que, por ejemplo, tiene la capacidad de hacer un giro de 180 grados en plena carrera. Eso no te lo hace ningún perro. Si no paran, no giran. Él gira y no para el movimiento. El pelo, para protegerle. Hay de pelo corto también, ¿eh? Hay afgano de pelo largo y afgano de pelo corto. Los del desierto no tienen pelo, por ejemplo. Lo que pasa es que es el timón. Navegan con la cola. Por lo tanto, le dejamos el pompón para que pueda navegar. ¿Por qué se afaita el morro? ¿Y por qué ellos tienen que tener un morro afilado? Porque es la quilla del barco. Entonces tiene que penetrar en el agua. Por eso va afaitado, para que vaya más rápido. El top knock. ¿Por qué se les deja un top knot arriba? ¿Porque queda mono, queda bonito? No, porque en el agua los tienes que ver. Y no solo eso, sino antes llevaban lazos. Porque así cada cazador sabe de quién es el perro. Puede haber 7, 8 perros en el agua recogiendo patos. Y claro, ¿cómo sabes que es tu perro? Entonces les dejaban esas coletas largas, lo veían mucho mejor. Y encima les ponían unos lazos de colores y cada cazador sabía cuál era su perro.
¿Veis cómo no es porque sí o porque sea, como dice la gente, una mariconada? Pues no. Es puro sentido común. Eso ya pasa a lo comercial, que ya es la imaginación. ¿Vale? Y como ya les he dejado que adelanten un poco de trabajo, ahora que sigan explicando bueno, los trabajos. Yo mientras Ángel ha hablado, he ido haciendo este lado. Podría estar punteando mucho más, por supuesto, pero quería marcaros la silueta para explicaros un poco todo. Como Ángel ha dicho, la mayoría de los perros, en especial los kerries, tienen que ser perros compactos, ¿vale? Con un buen cuello y buenas angulaciones e inserción de cola alta, ¿de acuerdo? Para conseguir eso, lo que he hecho es la grupa. Este perro tiene buena altura, tiene buena talla, entonces se la ha dejado a ras prácticamente de su piel. Si os fijáis, no es ni media falange, ¿de acuerdo? Muy cortita esta parte. ¿Por qué? Porque cuanto más corta está esta parte, más larga parece esta distancia. Si dejamos aquí más altura, tenemos menos para hacer cuello, ¿vale? Y queremos hacer compacto y cuello. Es lo que más me interesa ahora. En las patas traseras, le he pasado la máquina hasta el cambio de músculo que tienen aquí dentro, ¿vale? Como un triangulito interior. Y desde sus testículos hasta dos dedos por encima del ano. Una 40 igual que la cabeza, ojo si son negros o si no están acostumbrados a la máquina, que se os van a irritar enteros o se os van a quedar en piel. ¿Vale? A este perro sí que puedo. A los de compañía les pasaría una 1,8 a la contra. Menos no, porque si no se os va a quedar en piel y os van a volver locos los dueños. La angulación trasera, he metido la tijera pegada a su pata, a su angulación trasera, donde él dobla la pata. Va a quitar cosas, que soy muy torpe. Donde él dobla la pata y pega la tijera en este sentido. ¿De acuerdo? Y aparte de marcarla por detrás, también me he metido haciendo una curva desde aquí hacia el exterior de la pata. O sea, no va recto la tijera, va un poco inclinada para que no solo tenga aquí la angulación, sino también aquí. Y cuando le veáis de costado se vea más angulado. ¿De acuerdo? Esta zona, la parte superior del rabo, está súper pegada a la piel con la tijera. ¿Vale? Y aquí hay gente que deja muchísimo pelo, pero si os fijáis, nada, este trocito del dedo he dejado muy poquito. Él tiene buenas angulaciones y noto por qué exagerárselas en exceso. Y si dejo aquí demasiado pelo, lo que consigo es alargo y quiero acortar, ¿vale? Al hacer esto, exagero angulación y también inserción de rabo, aparte que compacto el pelo. ¿Vale? No dejar aquí mucho pelo, aquí muy cortito, en el costado del rabo y aquí otra vez muy cortito. Yo la forma de explicar a mis alumnas para que lo entiendan bien es un zigzag. Me voy del huesillo de aquí arriba de la cadera, el isquion, siempre les confundo isquion y ilion, la verdad. Del isquion hacia el ilion, de ahí hacia rodilla, de ahí hacia corvejón y a morir a punta de pie. Si os fijáis, es un zigzag. En el caniche lo que hago es que aquí atrás dejo mucho más pelo. A veces peco de en el kerry encanicharlos y dejar aquí mucho pelo, pero hay que, de aquí no tiene que ir exagerado pelo, ¿vale? Es un kerry blue, no un caniche. El caniche de aquí sale mucho pelo. El kerry blue no, degradándose poco a poco. Esto lo podéis hacer metiéndoos hacia adentro o recto, para gustos van los colores, ¿de acuerdo? Y el pie, yo se lo he pegado mucho a su pie porque pisa correctamente, pero tenéis que tener en cuenta que no abra manos, ni que las cierre, ni que abra mucho los pies, ¿de acuerdo? Entonces, si las gira para allá, tendréis que dejar esta parte muy corta y esta de por aquí más larga para girar. En el Kerry Blue a veces peca mucho de meter corvejones, de hacer esto. Entonces, también tenéis que tener cuidado si hace eso de quitar más de aquí y dejar un poquito más de aquí, ¿de acuerdo? Luego, el frente, seguimos con el tema de compactar y mucho cuello, ¿de acuerdo? Entonces, desde la oreja hacia el hombro, como un triángulo, todo esto va súper corto, muy cortito, ¿vale? Y si le miráis desde el frente,
No es recto, pero es un poquito inclinado sin redondear. No es un caniche, no tiene que llevar globo. ¿De acuerdo? Entonces, desde aquí va hasta el pie a morir recto. No lleva un globo que se muere en el codo y luego va la pata. No se rompe la silueta ahí. ¿De acuerdo? Y luego el costillar, el estándar explica que tiene que tener un costillar redondeado. Este macho es muy potente, tiene mucho cuerpo, por lo que le dejo el pelo realmente cortito por todas zonas, excepto las patas un poquito más. Pero siempre tiro de aquí recto y a partir de aquí redondeo y me voy inclinando hacia la ingle. La ingle está falseada, como ayer hicimos con los caniches, y está adelantada. Su ingle verdadera está ahí. La adelantamos porque cuanto menor sea este hueco, más corto parece el perro. Todo el rato estoy intentando compactar y cuello y angulación. Todo el rato trabajo en eso, en que se vea más compacto. Apretarle de aquí si os fijáis también muy cortito. El frente va para gustos. Hay gente que lo hace desde aquí recto para abajo. Recto. A mí me gusta marcar un poquito la angulación, incluso redondear un poco el pecho. Es para gustos. Realmente el terrier yo creo que sería más correcto recto, pero como yo vengo mucho del caniche, tiro a redondear ahí, ¿de acuerdo? Le veo raro recto, pero son correctas las dos formas, lo que más os guste y lo que mejor le siente a él, desde luego. ¿Vale? Luego las orejas, le echo antes las máquinas, como os he explicado, a favor, con la 40. Lo que tienes que tener cuidado es si tiene una inserción de oreja fea. Ellos cuando prestan atención las colocan encima de los ojos. Dos triangulitos encima de los ojos. Si las tuviera muy volátiles o muy saliendo para afuera, no me metería mucho aquí. Dejaría un dedito más de pelo. Taparía un poquito esa inserción de oreja. Le intentaría tapar. ¿De acuerdo? Este la he hecho casi casi hasta la base. Hay ejemplares que se llegan más allá. ¿Vale? Más para adentro. Luego la cabeza, como os he explicado las máquinas, le he hecho el triángulo sin pico arriba, aquí recto, desde la oreja hacia el ojo recto, que para hacer esta raya me he metido con la cuchilla para arriba y para aquí me he metido a la contra, hasta exterior de ojo y aproximadamente comisura de labio, dejándome hueco para hacer el blending. ¿De acuerdo? Si me meto mucho, luego lo que voy a hacer es la cabeza de 8, que se mete aquí debajo del ojo y se rompe el tubo de las barbas. La cabeza la haré lo último, a mí me gusta hacer las cabezas lo último, eso va para gustos. La cabeza del Kerry tiene mucho más pelo de la que yo dejo. A mí me gusta una cabeza cómoda. Mi perro va al monte, mi perro juega con otros perros y no me gusta que esté todo el día con las legañas. Entonces yo le vacío más de lo que se suele vaciar. Por comodidad mía, comodidad para él y sigue un poquito lo que marca el estándar, pero más cómodo. ¿De acuerdo? Porque se note suave. Vamos a darnos la vuelta. Vamos. Sin ningún bigote, todos los bigotes fuera.
¿Dónde vas? Sí, funciona lo del silbido. Ya os dije ayer que mucho internet, pero donde esté un silbido es maravilloso. Comunicación. Bueno, también quería saludar a los que están en el streaming, que nos están viendo por internet. Espero que haya mucha gente viendo y nada, decirles que muchas gracias por seguirnos. ¿Alguna pregunta? Pregunta. Si se hiciera con máquina el morro de la mano y el cuello, ¿con qué? Con la 3 milímetros estaría bien. Con la 1,8 tienes que tener mucho cuidado y es más fácil que te queden marcas. Pero con la 3 milímetros de Sculap te queda estupendo. Y es muy rápido, además. Bueno, como esta pregunta es muy habitual, yo suelo contestar siempre lo mismo, ¿no? Si tienes dudas cuando vas a pasar una máquina en un perro, utilizar el sentido común, empezar por una cuchilla larga, si no os gusta, seguir con la siguiente corta, más corta, con la siguiente, hasta que os guste. Y lo que tenéis que hacer luego es apuntarlo en la ficha y para otra vez ya sabéis, a este le queda bien esto. Pero luego al final estas cosas, vale, por experiencia te sale con... Sale así. Es como conducir. Vosotros ya pensáis como cuando lleváis el coche, que no, que va solo. Pues igual. Cuanto más piensas las cosas, más se te complican. Pero cuando tengáis una duda, siempre la cuchilla más larga. Siempre. Hay que intentar dejar los perros, incluso cuando pasáis en un cuerpo. Siempre se está discutiendo los pelados. Es que no es lo mismo pelar con una cuchilla del número 10, de 1,8, a pelar con una 12 o con una 16. Es que no es lo mismo. Y muchas veces se mete la pata cuando dice, no me dejes con formas, todo por igual. Hay que entender lo que te quieren decir. Porque luego igual se lo pelas y te montan un Cristo. Y dice, ay, pero me lo has pelado. Y dice, no me has dicho todo por igual. Claro, todo por igual, el pelo. Pero claro, las patas igual tiene unas patucas así. Y tiene un cuerpo así, parece una mesa camilla. Entonces eso también tenemos que compensar. De cortar siempre hay tiempo. Y si el cliente te dice, ay, déjamelo un poquito más corto, pues se lo dejas un poco más corto. Pero siempre hay que intentar dejarlo bonito. Ayer comentábamos que esto tenemos que vendernos. Y la mejor forma de vendernos, ¿cuál es? Nuestro trabajo. ¿Y nuestro trabajo dónde se ve? En la calle, en los parques. Esa es la fórmula de vender. Eso es mucho más eficaz que gastarte en una campaña de publicidad, de radio, de televisión, de bueno, televisión no hay pasta para pagarla, pero bueno. El buzoneo y el no sé qué. O estar todo el día en el Facebook o en Internet colgando cosas. Lo que tenemos que hacer es sacar a la calle buenos trabajos y que duren. Y sobre todo perros que huelan bien, por Dios, que hay en algunos sitios que sacan los perros que siguen oliendo igual que cuando han entrado, o peor. Entonces hay que lavarlos bien. Y hay que hacer buenos trabajos y que duren. Trabajos que se vean, que luzcan, que nos hagan publicidad. Los trabajos mediocres y feos nos hacen perder clientes y dinero. Haceros a la idea que siempre os van a echar la culpa de lo que hagáis a vosotros. Que un cliente cuando te trae el perro y le dices, no queda más remedio que afeitar, bueno, afeítalo. Como alguien le diga algo, ay pobre, cómo lo han dejado, que lo han pelado, va a decir, ya, el peluquero le lleva a la peluquería y mira qué avería la ha hecho. O sea, eres una cerda, tía, que me has traído el perro hecho una mierda. Te lo he pelado por tu culpa. No, y os acordáis de toda su familia, pero en alto, en voz. ¿Vale? Pregunta. Una pregunta que igual es una tontería. Nunca hay preguntas que son una tontería. La pregunta tonta es la que no se hace, que te quedas con la duda. Es que no lo sé. ¿Siempre hay que quitar los bigotes? ¿No es algo natural de ellos que les pueda perjudicar? Mira, los bigotes en peluquería yo los quito siempre. Si es un perro de caza, evidentemente no se los quito. Yo tengo setter, tengo perros que trabajan. Entonces no le puedo quitar los bigotes, pues si van a trabajar. A ver, el bigote, esto es otra historia, porque vamos, las leyendas urbanas sobre los bigotes son increíbles. Algunos hasta tienen el olfato en el bigote. ¿Qué? ¿Será la primera vez que os han dicho? No, que aquí tiene el olfato. A ver, el bigote es un pelo más. Lo que pasa es que son táctiles.
Son táctiles porque son muy duros, muy duros. Entonces, ¿qué llega antes a un objeto? ¿La trufa o el bigote? El bigote. Entonces, en el momento que el gato, por ejemplo, los tiene muy largo, o el perro, que toca algo, se echa para atrás. O, por ejemplo, que sea atacado por culebras, serpientes, lo que sea. Claro, el perro va a ganar unas décimas de segundo. En cuanto toque el bigote, él ya tira para atrás. Está igual algo que no ha visto, que no lo está viendo. Porque si sale de abajo, su visión... Para que os hagáis la idea, de una hembra pequeña, mide 60 centímetros a la cruz. O sea, desde aquí hasta aquí, 60 centímetros. Le faltan, pues eso, entre 7 centímetros de altura. Entonces, yo suelo cortar bastante, despejar bastante, que se le vea bastante la cara y el cuello, porque le hace más esbelto. Parece que está más alto, yo creo. Sí, hasta la base, justo hasta aquí. Luego, si quieres, te acercas y lo ves mejor. Si el perro fuera más grande, a lo mejor solo con que le cortarais este triángulo de aquí es suficiente. ¿Vale? Y le luce mucho más todo este manto de aquí. Pero él es muy pequeño, no le hace más chiquitajo, más corto además. ¿A qué te refieres con todo el cuerpo? Solamente se hace la zona dorsal. Espera un poco, porque si no oye todo el mundo la pregunta, no sabe lo que está contestando. Si se puede hacer el stripping más, en más zonas, como no solo el costado, si se puede bajar un poco más lo que es... No, solamente es la zona dorsal, es la que te tiene que quedar al tacto más dura y más pegada. Lo demás es lacio y suave. Vale. O sea, no lleva stripper, solamente serían las mejillas, como decía Ángel antes, en los perros de exposición, las mejillas, yo no sé si esta tarde veréis uno de exposición y vais a poder comparar la diferencia entre un comercial, que es esto, lo que vosotros a lo mejor vais a encontrar en la peluquería, y lo que os va a traer Félix, que es un perro de expo. Entonces, me imagino que la arreglada todo lo dorsal, pues como he hecho yo a stripping, pero las mejillas y el cuello también, y vais a ver ese cambio. ¿Vale? Pero no, los faldones y las patas no. De hecho, el faldón se intenta que sea y las patas lo más largo posible. Para conseguir esa largura tenéis que bañar mucho al perro. Son perros que necesitan baños semanales, mucha hidratación. Contra más bañas al perro, menos se enredan. Y contra menos se enredan, más va a crecer. Menos se va a partir el pelo. Entonces, buscamos esa suavidad y esa largura con baños, ya te digo, una vez a la semana. Si no, de hecho, al cuarto o quinto día ya se nota. El estándar lo especifica bien claro, ¿eh? Cómo tiene que ser el pelo, cómo tiene la parte de arriba, la silla y demás. ¿Veis aquí lo que le pasa? ¿Veis que falta todo ese pelo? ¿Sabéis por qué es? Porque es macho. Se mea. Porque levanta la pata, mea, y esa zona es muy difícil. Por eso ahí se suelen hacer paquetes, se recogen. Si no, es muy difícil tener pelo. Y si no lo lavas toda la semana, si lo tienes siempre bien hidratado, pues tendría muchísimo menos. Pero el perro tiene la mala suerte de que su dueña es peluquera. Y entonces pasa por la bañera muy a menudo. Y bueno, pues el Kerry también lo tenemos ya casi. Tenemos los trabajos muy avanzados o casi terminados. Mireia, ¿cómo lo llevamos? ¿Cuánto tiempo queda? Yo creo que nada. ¿Para meterme a la cabeza? Sí, no, 20 minutos. Ah, vale. Nos queda 20 minutos. Bueno, cuando vayáis a concursar en peluquería con un Kerry, se busca sobre todo, como decía Ángel, que no haya puntas, que esté muy punteado. Mientras que en expo lo que se valora es la silueta. Está bien que esté muy punteado, muy pulido, pero que tenga una silueta sobre todo bonita. Vale, da igual que salga una punta, si la silueta va a ser más bonita sin quitar esa punta. Por ejemplo, a él se le rompe aquí el pelo, la glándula esta del macho de mitad del rabo, siempre lo tiene roto. Pero yo no me meto en la cola más porque rompería, me iría
muy pegado aquí y lo que haría es alargar la silueta. Entonces, aunque ahí tenga un hueco, le ignoro, da igual, no pasa nada. Oye, es un baguete. Bueno, y eso, y sobre todo que esté para concursos de peluquería, pulido. Para la calle, pulido. Para clientes, pulido. Pero para concursos de expo, el Kerry no debe ser tan pulido. De hecho, fuera de España, en España también, pero fuera de España sobre todo, se presentan rizados y se cortan incluso rizados. Se estira un poquito la parte de abajo de las patas, la parte de atrás de las patas delantera y el cuello. Y el resto va bastante rizado. Tenéis que saber para qué queréis el perro cuando cortáis. El rabo va tipo zanahoria. Igual que ayer el Westie, no sé si estuvisteis ayer, pero igual que ayer el Westie, la parte delantera es más, bueno, la parte de abajo es más ancha y se va estrechando hacia la punta. Este perro tiene el rabo entero. Hay ejemplares, sobre todo los más mayores, que se cortaba más o menos el rabo por aquí. Y hay otros que lo rizan. Si lo rizan, yo lo estiro y lo corto en zanahoria. Luego que lo rice y si tengo que retocar, ya veré, a ver. Este perro con su rabo tengo un problema, que es que tiene aquí un quiste, justo aquí atrás. Por eso le rapo solo hasta ahí y luego esto lo retoco a tijera para que no se vea el bulto este, que tiene un quistecillo. Es muy típico los kerrys lo de los quistes. Y es como una zanahoria. Se va estrechando hacia la punta y la punta está a ras de su punta. Y la base, por delante, más pelo, por detrás, completamente apurado, para compactar y acortar silueta y mejorar inserción de cola. Bueno, podría estar punteando mucho más. Esta pata de atrás me falta, pero me parece que es más interesante la cabeza. Así que me voy a poner con ella para que la podáis ver. Yo cuando empecé a hacer kerrys, bueno, el cuello lo hago siempre después de la cabeza, porque depende de la longitud que quiera dejar aquí, dejaré aquí arriba más cresta o menos, ¿vale? Cuando empecé a hacer kerrys, yo esta parte la afeitaba también con la 1,8 hasta las orejas, pero ahora me horroriza aquello. Creo que todos evolucionamos. Entonces ahora le he pasado las máquinas hasta aquí, si lo veis bien, y lo que voy a hacer ahora aquí es cortar a tijera, recto, paralelo a su cráneo. La ceja, que esté bien peinada para adelante para hacer esto. Buscamos una cabeza, recordar, rectangular y alargada. Y es un macho, así que tiene que tener una cabeza un poquito potente. Que se vea que es un macho. Aquí hay gente que deja como un huevo. A mí eso no me exagera mucho el occipicio, el occipital, ¿no? ¿La habéis llamado? Occipucio. Que me queda el huesito este del cráneo, la punta de cráneo la suelo llamar yo. La exagera mucho seguramente para alargar el cráneo. Este perro tiene buena cabeza, no me hace falta alargar. Y de hecho, cuando exageramos algo mucho, es muy probable que el juez haga. Ahí hay algo que no me cuadra y vea el error que tiene el perro. Entonces, si queremos tapar algo, que sea disimuladamente. Si se te van los ojos a ello, se va a notar mucho. Más o menos esta longitud. Luego se lo rizaré con un poquito de agua, al igual que el cuerpo se lo astracanaré. ¿De acuerdo? La ceja y las barbas siempre las peinamos para adelante. Un truco que me enseñaron muy bueno, que lo hago ahora mucho en comercial, a schnauzers, todo lo que lleva barba, es mirar desde aquí, que no os metáis de más aquí, porque esas cabezas de 8 son feas para un kerry, son muy feas. Alargar la cabeza, ¿de acuerdo? Queremos alargarla. Si dejamos desde aquí la barba,
Fijaros que parece más corta. Si quitamos eso... Cada vez voy alargando más. Al adelantar esta parte, parece más larga. Y sin romper el rectángulo, ¿de acuerdo? Si tiene una cabecita estrecha, intentaríamos ensancharla aquí un poquitín. Y si la tiene muy ancha, meternos un pelín. Él tiene un cráneo muy potente. Su cráneo está aquí. Si os fijáis, yo me he metido un pelín más. No sigue esta línea, sigue esta. Pero lo importante es, debajo del ojo, no romper este pelo, que es lo que... horrible. A ver... Y lo que hago con las barbas... Ah, bueno, la nariz me gusta que se vea. A mí los terriers son perros de caza, usan la nariz y me gusta que la tengan descubierta de pelo. Es para gusto personal, ya os lo digo. Cada uno puede hacerlo como más le guste. Y las barbas yo las vacío mogollón. La mayoría de gente deja desde la barba que caiga hasta aquí adelante. Y todo esto rizado, tipo calamar le llamo yo eso. Y es como realmente debería ser, pero yo quiero tener un perro cómodo. Entonces esto se lo vacío muchísimo y le dejo que vaya cayendo desde aquí, solo desde aquí, el ojo limpito. Hay gente también para comodidad, si tenéis perritos en la pelu que tienen siempre malos los ojos, podéis levantar esta parte de pelo y vaciar esto de aquí. No queda tan bonita como esta cabeza, pero va a ser mejor para el perro, ¿vale? Desde luego, si no tiene problemas de ojo y eso, no hagáis nada de eso. Y de aquí, hecho recto, siguiendo el rectángulo, y de aquí lo que hago, peinando bien, no me quiero llevar lo que no me toque llevar, como una pequeña curva, como una curvita, ¿lo veis? Así lo que he conseguido es que la cabeza sea más larga y un tubo que no se rompe, mientras que en el otro lado, si os fijáis, al tener todo esto y no ser tan tubular, parece una cabeza mucho más vasta y más estrecha. No sé si veis la diferencia, aunque la verdad es que este perro está hecho hace poco, ha concursado hace poquito y no está demasiado exagerado. Y básicamente es eso. Si quisierais dejar más pelo de aquí, lo que tendríais que hacer es no meteros así como me meto yo. Eso, si queréis hacer las típicas barbas, las calamar, que las llamo yo, no os metáis desde aquí. Si queréis vaciar, sí. Y luego el truco muy bueno es lo de enseñar los morretes, que además quedan ahí como con boquita piñón. Y a los dueños, sobre todo los schnauzers, les hace muchísima gracia que se les vea la boquita. Lo de adelante, esto. A no ser que tenga la caña nasal muy corta. ¿De acuerdo? Entonces no enseñéis esto, dejar pelo aquí que rellene un poco hueco, al igual que la nariz. Si tiene esto corto y enseñáis mucho la nariz, como este perro, se va a ver que esto es corto. Este tiene una cabeza correcta, lo que tengo que tirar a veces es a estrecharla porque tiene mucho hueso por todos lados. El cuello, una vez tengo la cabeza, vamos a crear la cresta. Y para mí la cresta es muy importante, que aquí no dejéis demasiado pelo. ¿Por qué? Porque aquí va la correa, tanto en expos, como en campeonatos de belleza, como en los comerciales, la gente de la calle le pone aquí el collar. Entonces, imaginaros, si dejarais todo este pelo aquí arriba, se rompería así. Y cuando lleváis el perro para la expo con la correa, sí, tiene mucho cuello, pero con la correa se ve que su cuello está aquí. La correa tiene que estar justo detrás de las orejitas, aquí detrás, entonces esa zona cortita. Seguimos el paralelo del cráneo y descendemos hacia la espalda. Hay gente, y en según qué ejemplares, la verdad es que no me disgusta, que hace esto un poquito curvado hacia afuera. Y lo que hace es que tenga más la expresión esta de mirar para abajo que tiene que tener el Kerry de así como enfadado. O sea, exagera esto. Yo tiro a hacerlo normalmente recto. Depende qué ejemplares, sí que lo hago redondeado. No sé, depende tenga el día, me imagino. Y bajamos hasta donde hemos dejado la espalda.
Lo importante, acordaros de aquí, si tiene buena cabeza, que este la tiene, no dejéis exageración de pelo, porque queda ahí como, sobre todo cuando meten la correa, se ve muchísimo. Los costados estrechitos. Todo esto lo vamos estrechando y de aquí nos vamos metiendo haciendo esto con la tijera. O sea, me meto un poquito más con la punta que con lo otro y hago como una curva encima del hombro, en el cuello. No sé si me entendéis bien. Voy haciendo como una curvita. Y de aquí luego voy colocando el cuello. Cuando hago cuellos me gusta tener un espejo delante, porque es como mejor lo veo. Aquí no lo tengo. Pero es como mejor le veo cómo le va quedando al perro. Esta zona, ya os he dicho antes, todo el hombro, todo esto, muy corto. Ven, cariño. Y siempre que queráis engañar para una expo, para que el perro parezca que tiene más cuello, no seáis exagerados. Si dejáis un cuello con un mogollón de pelo, lo primero que va a hacer el juez va a ser así. Porque no le cuadra ese cuello en ese perro. Ojo, si lo tiene y hace así, le va a gustar mucho. Pero si no lo tiene, no dejéis exageraciones. Que esté compensado con todo. Para mí el cuello del Kerry es lo más complicado, es lo que más me cuesta hacer. Bueno, nos quedan 5 minutos. ¿Preguntas? Son las últimas. De aquí nos vamos a la otra punta de la feria. Sabéis que esta tarde empiezan las jornadas de peluquería. Supongo que la mayoría iréis. Si alguien, creo que queda alguna entrada todavía por vender. Si alguien desea a última hora ir, pues que sepa que todavía queda alguna entrada. Y aquí nos quedan ya 5 minutos y acabamos. Acabamos, pero continuamos. Sitio más grande, con más gente, más peluqueros, más mesas, más todo. Más internacional. Rusas. La verdad es que son todo mujeres, porque esto se va a acabar, se va a extinguir, ¿eh? La raza, me cago en la leche. ¿Quién quería preguntar? Tengo una pregunta para el Kerry. Estás potenciando mucho que es un macho, que se vea que es masculino. Si fuera una hembra, afinar un poco, a no ser que sea muy estrechita, refinar el cráneo un poquito más estrecho. Normalmente se las ve, pero una hembra con esta cabeza no es deseable. Entonces, seguramente estas líneas las llevaría un pelín más arriba para estrechar el rectángulo que os he explicado, un poquito más estrecho. Y al igual, aquí no dejaría tanto pelo. Exactamente. ¿Vale? Desde la costilla flotante hacia atrás podría ser una hembra y no iba a haber mucha diferencia de un macho a una hembra. Por lo tanto, no tendríamos que hacer nada. Pero claro, ya cuando empezamos a ver tanta potencia en la caja, empezamos a dudar. Aunque hay gente que le gusta, le puede gustar tener una hembra y que sea muy fuertota, muy potente también. Pero luego, por ejemplo, la cabeza ya no. La cabeza ya no, porque el juez cuando te la va a mirar tiene que ver una hembra o tiene que ver un macho. ¿Eh? Por eso el pelo tiene que ser siempre el justo. Tanto sea macho, no vamos a hacerle más macho porque dejemos mucho pelo. Ni vamos a hacer una hembra porque dejemos menos pelo. No, ahí el aspecto lo que tiene que tener. ¿Dónde podemos ganar puntos? Pues si tiene una cabeza muy ancha, evidentemente tenemos que afeitar todas las mejillas. Pues si tengo que pasar la 1,8 al 0, pues al 0. O hay otros trucos de afeitar toda la cara al 0, a la contra, 4 o 5 días antes, y el día de la exposición ya se le insinúa un poquito de pelo. Hay truquillos para estrechar la cabeza con el mínimo de pelo. De todas formas, todas las cabezas de terrier, si usamos el truquito de lanzar las dos, bueno, y de schnauzer, todo lo que tenga barba, todos los perros que tenga barba, hay un truco, y es lanzar dos líneas transversales paralelas en las mejillas, ¿eh? Lanzamos dos líneas transversales paralelas y todo el pelo tiene que quedar dentro.
y tiene que tener esa forma de las dos líneas. Y esas dos líneas no puede ni salir pelo hacia afuera ni quedar huecos hacia adentro. Si utilizamos ese truco, y eso es muy fácil, ¿qué hacemos? Cogemos un peine, lo colocamos en las mejillas, pasamos al peine del revés y pasamos. Y ahí no puede haber espacio sin pelo, ni puede ser haber pelo que sobresalga de ahí. Y entonces tendremos una cabeza vista de frente perfecta. Perfecta, es así de sencillo. Entonces hay que tener mucho cuidado de no meternos nunca en los espacios, en los huecos debajo del ojo. ¿Veis que empieza a haber pelo debajo del ojo? Ahí, si la cabeza es bonita, ese espacio estará lleno, habrá hueso. Pero hay veces que no lo hay. ¿Qué hacemos? Tapar con pelo. Por eso cuando preguntan, ¿dónde empieza la barba y dónde acaba la barba? No hay un principio ni un final. Cada perro tiene una cabeza distinta. La forma correcta es esa. Esa es la forma correcta. Entonces, si tuviera más hueso, menos pelo. Si tiene menos hueso, más pelo. Cuando ponga el peine, dentro tiene que quedar perfecto. Ahí, eso es. ¿Veis lo que os quería decir? Ahí dentro tiene que quedar la cabeza. No puede haber ni huecos ni pelo que sobresalga. Ese es un truco que no falla nunca. Y luego quería resaltar una cosa, es importantísimo, el afeitar, no solo para Shih Tzus, que lo solemos hacer siempre, el afeitar debajo de la trufa, eso ayuda porque el pelo cuando se mete, aparte que les molesta, lo que crea es genera muchísimo sarro. Tener en cuenta que ese pelo está siempre muy sucio, muy sucio, muy sucio, hay muchísimas bacterias. Cuando se meten dentro de los dientes, se quedan clavados dentro de los incisivos, el pelo, y lo que va dejando es toda la suciedad dentro entre los dientes. Ahí genera gran cantidad de sarro. Entonces es bueno quitarlo. Y aparte conseguimos otra cosa. Sobre todo en un macho como es él. Si a este macho le afeitas la parte de abajo, le quitas todo el pelo de la trufa, ¿qué es lo que hemos conseguido? Una trufa mucho más grande. Y al aumentar el tamaño de la trufa, le da mucha más espectacularidad a la cabeza. ¿Vale? Sobre todo cuando tienen trufas pequeñitas, que no es muy pequeña la trufa. Quitáis pelo de alrededor y ya va creciendo el tamaño de la trufa. Eso es un truquillo que se suele utilizar también. Y bueno. También, Ángel, lo que hago es subir esta línea más arriba si quiero estrechar el cráneo. En vez de dejarla paralela, me subo un poquito más de la oreja. Y entonces dejo esta zona tijera más estrecha. Y visualmente parece un poquito más estrecha. Fijaros, el cráneo no es redondo, plano. Sí. Si metéis la máquina, igual que en los schnauzer, cuando metáis la máquina no afeitéis nunca los costados. Aunque lo hagáis a máquina, no metáis nunca la máquina en los costados, porque entonces os va a quedar una cabeza redonda. Un cráneo redondo, perdón. El cráneo es plano y en este caso, ¿cómo lo ha conseguido? A base de dejar pelo en los costados. De todas formas, yo le he tocado antes, tiene muy buena cabeza y tiene un cráneo plano. Pero hay veces que los cráneos son un poco abombados. Entonces tenemos que engañar. ¿Qué hacemos? Cortamos todo el pelo del centro y dejamos en los laterales. Luego se hace el blending con las mejillas y ya tenemos un cráneo plano y cuadrado. En este caso, más que cuadrado, nos interesa siempre que sea un poco rectangular para que haga una cabeza mucho más larga. Pero sin embargo, en un schnauzer sí que tiene que ser cuadrado. Tiene que formarse un cuadrado en el cráneo. Cuadrado y plano, pero plano, plano, plano. Y para eso tenemos que dejar, en los dos parietales tenemos que dejar pelo, ¿vale? Y luego, bueno, los truquillos que os cuenta ella. Eso ya es un truco, ya el estrechar un poquito la cabeza, pues si tiene la cabeza ancha, las orejas, el cortar más menos en la parte de arriba de las orejas para buscar una inserción mejor. Todos son trucos para mejorar. Y como ayer bien decía mi amigo Juan, el cliente no se va a dar cuenta de estas cosas, de estos detalles tan, tan específicos que hacemos. Pero ¿qué es lo que ven? Que está más bonito. Sí notan que el perro está más bonito. Sí que lo notan. Aunque no sepan el por qué, pero saben que está más bonito y les gusta más. Y entonces tenemos que intentarlo. Y esta es la peluquería divertida. La peluquería que te hace sentirte mejor con tu trabajo y que lo que haces hay una evolución y te divierte. Es la peluquería creativa. Y esto es lo que os animo yo siempre a hacer y llegar a hacer. Y yo siempre digo lo mismo, si yo soy capaz de hacerlo, creo que lo puede hacer cualquiera.
Bueno, como toque final, cuando le voy a acabar, podría estar punteándole mucho más, desde luego, no está nada punteado. Lo que le hago es que con un microdifusor le echo un poquito de agua y con un peine de púa ancha le voy sacando el astracanao. Se lo hago por los costados del cuello, la grupa, las zonas más largas no las rizo tanto. Hay gente que les lleva más rizados que yo, a mí es que me gusta estiradillo, pero eso es para gustos personales. Y lo que le hago es sacarle ese astracanao, esa onda de astracán. Y en el cráneo también se lo saco. Todo menos las zonas más largas, que serían el cuello, las patas. Y las patas por atrás sí que le paso la zona trasera un poquito. Sobre todo para Expo es importante que lo hagáis. Porque tan estirados no son deseables. Y para comercial también les gusta, que tenga un poco de aspecto de Kerry. Cuando hagáis las patas traseras que nos explicáis, tenéis que tener cuidado que no salga rodilla, ¿de acuerdo? Entonces yo lo que hago es meterme con la tijera un poquito inclinada para adentro para tapar esta zona aquí. No es bonito que vayan así como cantinflas cuando andan.